Romina Protopapa fue campeona mundial de taekwondo Corea 2010 con tan solo 17 años. Hoy en día da clases de taekwondo y es estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad Tecnológica Nacional. Nos va a acompañar durante todo este programa que trata sobre deportes. Así arrancamos nuestro Tutti Frutti. Mi nombre es Romina Protopapa, tengo 20 años, soy bicampeona mundial de taekwondo ITF, viajé a Corea del Sur en el 2010. Hoy en día soy profesora de taekwondo y estudio Ingeniería Civil en la UTN. Bueno, el taekwondo, más allá de ser una destreza, para mí es una forma de vida. Lo practico desde que tengo 7 años, así que bueno, hoy tengo 20, hace 13 años ya, y me encaminó bastante, ya sea en el aspecto educativo, en el aspecto como persona, como encaminarme en la vida. Así que, y bueno, hoy en día se convirtió para mí en una pasión y no puedo dejarlo por ningún motivo. Desde chiquita siempre fui muy hiperactiva. Mis papás, al empezar primer grado en el colegio, me llevaron a hacer gimnasia artística y taekwondo. Fui durante 8 años gimnasta, a la vez que taekwondista. Y luego de esos 8 años tuve que elegir un camino porque una cosa no era compatible con la otra. Decidí que me gustaba más la filosofía de vida que me planteaba el taekwondo. Y bueno, alrededor de los 13, 14 años me di cuenta que era muy importante, más allá de un deporte, que podía enseñarme cosas de la vida muy interesantes. A lo largo del camino, ¿no?, que tengo yo en el taekwondo, tuve 2 lesiones. Me rompí los ligamentos cruzados de una rodilla, me operé, me rehabilité y me presenté para clasificar un mundial. Todavía no tenía el alta, pero tuve la suerte o el don de que me fue bien en esos selectivos, quedé en la selección. Empecé a entrenar, entrenaba sábado y domingo, 5 horas los 2 días, entrenaba días de semana. Y un mes antes de viajar al mundial, en Corea en el 2010, me rompí la otra pierna. Lo mismo, ligamentos cruzados y menisco. Para mí, yo tenía 15 años, fue un golpe que me hizo madurar de repente. Pero a la vez me enseñó a enfrentar situaciones que para mí, digamos, yo no estaba preparada. Y me encaminó muchísimo, me enseñó muchísimo a manejar mis nervios, mis miedos, a no perder la perseverancia, ¿no? Que es una de las cosas que te plantea el taekwondo siempre, ser perseverante, ser cortés, tener un espíritu indomable. Así que bueno, me encaminó en todos esos aspectos. Cuando me pasó las lesiones que tuve en las 2 piernas, que si bien para mí es la lesión más grave que puede tener un deportista, que es los ligamentos cruzados de la rodilla, estuve 9 meses de rehabilitación y yo podría decir que mi mamá fue mi bastón, ¿no? Porque yo aprendí a caminar cuando nací y aprendí a caminar 2 veces más después cuando me operé las 2 piernas. Fuego. Fuego, que es lo que hay que tener para ganar. El deporte juega un rol fundamental al momento de pensar la inclusión. En el marco del Programa de Integración Social y Desarrollo Deportivo, Universidad Más Barrio, es que llegamos a la Sociedad de Fomento 25 de Mayo, donde se llevan adelante distintas actividades recreativas para acercar a la comunidad. Acompáñenos, vamos a ver de qué se trata. En el año 2013 se creó en la universidad el Programa de Integración Social y Desarrollo Deportivo. Buscan que la universidad tenga un mayor vínculo con la comunidad. En torno a eso es que se crea este programa, que tiene que ver justamente con eso, con vincular a la universidad y la comunidad utilizando el deporte como herramienta. El 9 de noviembre cumplió 27 años. Es una casa de niños. Los chicos vienen a contraturno de la escuela, les damos la merienda, almuerzan, hacen la tarea de la escuela y si no vamos a la sociedad de fomento a hacer distintas actividades, que es la de la cual depende la casa de niños.
tienen como objetivo principal sacar a los chicos de la calle y que estén contenidos en una actividad. Que nosotros tenemos la idea y la política de que los chicos tienen que estar en la escuela y el horario que no están en la escuela tienen que estar haciendo deportes, haciendo música, haciendo cualquier tipo de otra actividad en alguna institución. Y antes esto se creó para realmente para darle de comer a los chicos. Ahora ya no es tanto la comida, sino ya es la contención. Y yo creo que si existieran lugares como estos, vos sabés que no habría pibes, tantos pibes por la calle. Desde la actividad recreativa, Nahuel Ferrer. ¡Para tu inclusivo! Partidos. Para que haya partidos de fútbol más entretenidos que los que estamos viendo hasta ahora. A. Va. C. Cortesía. Cualquier deportista tiene que ser cortés, tiene que ser amable, tiene que ser respetuoso, no importa el ámbito en el que esté. Realizar actividad física es muy importante para mantener una vida saludable. Y qué mejor que hacerlo en el agua y en grupo. Hoy vamos a conocer un poco más sobre natación. ¡Vamos al agua! Hoy estamos con Diego, el entrenador de natación. Diego, cuéntanos cuál es la edad en promedio cuando se puede iniciar la natación. La edad en general no hay edad, porque en realidad la natación en sí, sacando lo que es competitivo, pueden empezar con matronatación, que es prácticamente a partir de los 6 de vida. Así que a partir de ahí se puede practicar. Bueno, yo elegí la natación como actividad porque mi mamá desde muy chiquita nos empezó a llevar a los 3 a la pileta y bueno, empezamos a entrenar y nos gustó, nos gustaba cada vez más y quedó como deporte. Tú como joven, ¿qué es lo que tienes que hacer, sacrificar para este deporte? Quizás alguna juntada con mis amigas a la tarde para no falto a entrenar por juntarme con mis amigas. Combinar el entrenamiento con el estudio se vuelve difícil, no imposible. Tengo muy poco tiempo de estudiar, además con las materias a la tarde en la escuela y se mezcla todo y se vuelve pesado. Lo que más quiero sería bajar mis tiempos y algún día llegar a federarme. ¿Qué beneficios tiene la natación en la vida diaria? Lo bueno que tiene el agua, sobre todo, es la posibilidad de trabajar sin gravedad. Sí, ello favorece el tema del rebote, del golpe. Son movimientos por la misma física del agua, ¿sí?, que no son violentos. Y a su vez tiene muchos beneficios a nivel circulatorio y respiratorio. ¿Por qué tú no dejarías la natación? Yo recomiendo la natación más que nada porque es un deporte que ayuda mucho a la salud. Cuando nado es como que soy yo y yo, no estoy pensando en otra cosa. Es un deporte que amo y que hago y que me encanta hacerlo y nunca me voy a cansar. A otros les gustará el fútbol como a mí me gusta la natación, pero la verdad que lo que la mayoría dice que la natación es el deporte más completo, que te ayuda en muchas cosas, no lo niego. Yo he hecho desde chico y que bueno, se acerca mucho al rock, ¿no? Así que por eso lo elegí. Skate. Personalmente yo estudié una carrera que es bastante pesada. Y mi cuerpo me pide y necesito, después de estudiar durante largas horas, salir a correr y hacer algo y liberar un poco esa tensión que tengo. Y también teniendo en cuenta lo que genera el deporte a nivel salud, ¿sí? Que no lo genera otra cosa. A ver, no hay cansancio que te impida para mí poder dedicarte un tiempito para vos. Para llegar a un mundial tenés que presentarte a 3 selectivos. Dentro de esos 3 selectivos hay un ranking. Vos vas compitiendo, vas sumando puntos y viajan al mundial las 3 mejores del ranking de cada categoría. Yo me presenté al primero, yo de 3 selectivos me pude presentar a 2 nada más, o sea que yo en realidad cuando fui a presentarme al segundo fue más por experiencia que por que yo sabía que iba a competir, porque en realidad yo ya había puntos allá,
a ver, había chicas que habían competido, ya tenían puntos y yo entraba con cero en el segundo selectivo y ya venía muy abajo. Tuve la suerte de ganar en el selectivo, quedé primera y eso me hizo subir mucho en el ranking y cuando me presenté al tercer selectivo también quedé primera y ahí, digamos, escalé en el ranking y clasifiqué al mundial. Individualmente clasifiqué y tuve la suerte de ganar, como conté. Y en equipo, los entrenadores de la selección van mirando los selectivos y van eligiendo a los que componen los equipos que van a representar a Argentina. Me vieron, tuve la suerte de que me elijan, no solo para participar en la selección, sino que quedé como capitana. Así que también, digamos, era la que encaminaba a cuatro chicas que venían atrás mío, que bueno, fue una experiencia hermosa. Hoy en día, de acuerdo a todas las cosas que hago, yo creo que tengo un orden de prioridad. Dejé de lado la competición. Creo que lo más importante es mi carrera, pero también mi salud mental, de la cual forma parte el deporte que hago, entonces no puedo dejarlo. Así que yo creo que esa cuota la cumplo enseñando, pero a la vez soy bastante femenina, muy coqueta, como, a ver, hoy en día se cree que porque una chica haga un arte marcial, entonces tiene que vestirse, digamos, más como un chico y no es femenina. Y yo creo que soy partidaria de que es todo lo contrario y toda la gente que me conoce me ve caminar por la calle y no. Lo que menos se imagina es que soy cinturón negro, segundo dan de taekwondo, que soy profesora, bicampeona mundial en el 2010, campeona mundial en el 2008. Y bueno, y me voy organizando, ¿no? Pero sí, podría decir que resigno un poco mi vida, no sé si social, porque sí tengo vida social al enseñar o al trabajar o al estudiar, pero sí que estoy a mil y resigno bastante tiempo de sueño o tiempo de ocio, digamos, para mí. Ah. Deportes, emoción. Deportes sin emoción y solamente con profesionalismo no cabe. Hay que sentir, hay que emocionarse. Hablamos de deporte en Argentina y lo primero que se nos ocurre es el fútbol. Quizás también hablamos de tenis o de básquet, pero la realidad es que existen un montón de deportes poco conocidos y que también están muy buenos. Hoy vamos a hablar con Lilén y vamos a conocer qué es el Muay Thai. Cuéntanos, Lilén, ¿por qué empezaste a entrenar? Empecé a entrenar porque me gustaba, aparte mi hermano hacía boxeo y un día me dijo para hacer Muay Thai, que me explicó lo que era. Y empecé porque me gusta. ¿Hace cuánto más o menos que entrenas? Un año y medio. ¿Por qué te llamó la atención este deporte? Porque me gustan todos los deportes que sean de pelea y me gusta más ese porque es con patadas, piñas, todo. Es más potenciado. ¿Cómo es un día de entrenamiento? ¿Qué hacen? Un día de entrenamiento es primero empezamos a saltar las sogas, nos ponemos en el dojo. Saltamos las sogas y cuando Antonio, que es el profesor, dice, bueno, estiren para este costado, ahora los brazos. Después dice que tenemos un compañero y él nos dice, recto de izquierda, step, patada a la cabeza. Así y bueno, así un tiempo y después si sos más avanzado, te hace subir al ring. ¿Cómo te preparás para entrenar? Los elementos que se necesitan son vendas, los guantes, guantes o guantines, eso es diferente. Tienen la diferencia que los guantes son más duros y son con el dedo gordo también. Los guantines son sin el dedo gordo y son más flojitos, son para practicar más que nada, no para pelear en el ring. Después el protector bucal, que tenés que sacar todos los aritos que tengas, que se usen los tibiales, que eso no es. Ropa cómoda, calza, short, lo que sea. Ya conociste lo que es el Muay Thai. Si te gustó, vos también puedes practicarlo. Subite al ring. Alegría me parece que es lo que genera la participación de cualquier
deporte en uno y en los otros con los que participan. Alguna vez en mi vida yo sé que voy a retomar y que voy a volver a ser gimnasta porque tengo bastante facilidad para todo lo que es, digamos, la acrobacia. Soy profesora de taekwondo, como ya dije, soy maquilladora profesional, a los 19 años me recibí. Y bueno, hoy en día entreno y me dedico a estudiar ingeniería civil, así que tengo el tiempo bastante, sí, dividido, ¿no? Bastante complicado. Siendo profesora, más de un arte marcial, a mí personalmente lo que más me interesa no es la técnica, no es que ellos pateen bien, sino encaminarlos, acompañarlos, no solo esa horita de clase, sino que ellos están siempre presentes, cuando están mal los llamo por teléfono, los voy a ver quizás si tienen actos escolares, algunos tocan el violín, por ejemplo. Soy como, no sé si una segunda mamá, pero capaz porque soy bastante joven, tengo alumnos bastante grandes, que tienen 19, 18 años, pero soy como una hermana que a la vez, digamos, me tienen más respeto y me hacen más, digamos, me tienen más de ejemplo. Volví del mundial, automáticamente empecé a enseñar porque ya que me había operado la otra pierna sabía que por mucho tiempo no iba a poder entrenar, necesitaba canalizar y necesitaba hacer lo que tanto amo. Y hoy en día ocupan un lugar muy importante mío. Si tengo que resignar cosas de ingeniería, las voy a hacer porque para mí ellos son... Sí, son todo. Mi consejo para mí, para todos los chicos, sí, yo desde chica hago deporte, cumplí el sueño de mi vida a los 15 años y creo que no importa lo que te pase en la vida, ¿sí? Yo aprendí a caminar dos veces, hoy en día me levanto, me duelen las dos piernas, pues así, tengo dos clavos en cada rodilla, pero nada te puede impedir alcanzar lo que vos te propones. Es importante exigirse. Sin sacrificio no se llega a ningún lado, si no te caes y no te levantás tampoco llegas a ningún lado. Así que bueno, que tomen el fracaso o quizás algo que no les salga bien, no como una frustración, sino que lo usen para que les dé más fuerzas para seguir adelante, que si no hubiera fracasos quizás el éxito no sería tan lindo, ¿no? No lo disfrutaríamos tanto. Gol. Todos necesitamos un buen gol en la vida. En el boxeo, como en tantos otros deportes, la pasión no distingue lo profesional de lo amateur. Vamos a escuchar las palabras de estos diferentes boxeadores que van a dar cuenta de esto. Vamos a la nota. Vinimos a un ring de box a ver cómo puedes hacer para sumarte a este deporte. Estamos con Pablo, que estás entrenando para ser boxeador, para boxeo recreativo. ¿Cómo es eso? Boxeo recreativo. No, nunca me interesó competir, pero sí me encanta mucho venir acá a entrenar. Siempre que puedo vengo. La verdad que me gusta mucho. ¿Y por qué elegiste como entrenamiento, ya que no querés ser boxeador profesional, el boxeo? Porque desde hace varios años ya me llamó mucho la atención el deporte, empezando viendo videos por internet y demás, viendo en la tele, después peleas en vivo. Me gustó mucho el deporte y quise darme una chance, probar. No me tenía confianza, pero la verdad que salió bien. Estamos en Quilmes con Carlos Paniagua, entrenador de boxeo. Gracias, Carlos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Contame primero, ¿a qué edad puede empezar alguien a entrenar boxeo? ¿Y hasta qué edad también? Bueno, de todas las edades, 7 años hasta... No tengo límite acá de edad. Hay personas de 75 años practicando boxeo. Juancito se llama. Juan. Soy ex boxeador y soy entrenador de boxeo recreativo, aficionado y profesional. ¿Por qué le recomendarías a un chico o una chica que se sume a hacer boxeo recreativo?
Y una de las mejores recomendaciones que puedo dar yo con respecto a que se sumen es por el simple hecho de que acá, cuando uno viene a hacer boxeo recreativo, lo que hacemos simplemente es decirle que vengan a jugar. Jugando no nos aburrimos, no nos cansamos, aprendemos y disfrutamos. Pasamos 2 horas con buena compañía y fundamentalmente hacemos algo que es aprender a respirar y desestresarnos de lo que es la vida diaria. O sea que los más chicos y los más grandes pueden participar de un boxeo, del boxeo. Sí, sí, sí. Boxeo recreativo, sí. Después competitivo es otra cosa. Hay diferencias. Hay diferencias, sí, sí. ¿Cuáles son esas diferencias? Y la actitud que viene el chico que va a ser para competencia. Esa es la diferencia que hay. La enseñanza es la misma, pero la actitud del que viene para que lo va a tomar como deporte. No como medio de vida, como deporte. Un joven que esté interesado en participar, en realizar prácticas de boxeo, ¿qué tiene que tener en cuenta al momento de anotarse en lugares como estos? Que le guste. Y porque uno dice boxeo, boxeo habla de violencia, de rudeza, de... No, el boxeo es arte, hay que tomarlo como tal. Y el que tiene enseña, o da, tiene que enseñarlo como tal. El arte es crear. Entonces, al boxeador y el enseñador tiene que enseñarle a crear, no a mecanizarse. Y es antiviolencia, porque es desestresante. Acá salís de acá y salís calmo. No querés, es como el taekwondista no anda peleando todo el día en la calle. Los que pelean no son los que practican deporte ni algo de rudeza. ¿Qué mensaje o qué le dirías a alguien que está en la duda, que no sabe si entrenar o no? El mensaje que le doy es que pruebe, como probé yo. Que por ahí uno piensa que no, que es un deporte quizás un poco duro, un poco difícil, pero la verdad que no, la verdad que es un deporte hermoso y que entrene, porque la verdad que le va a hacer bien al cuerpo y bien a la mente. Se lo recomiendo a cualquiera. Gracias. Queremos darle mucho apoyo y si algún día yo pudiera poder conocerlo, sería muy grato. Amigos de Tutti Frutti, esto es una muestra de taekwondo con Romina Protopapa. ¡Ya! Vamos con un agarre de ropa. Ahí, ahí. Oh, estoy vivo todavía. Mamá, si no vuelvo a casa, ya sabes por qué. En esta lo voy a lograr, ¿eh? Miren cómo la agarro. Oh. La batalla final. Agárrame de la ropa. Cuando duele, golpea. Sí, ya está, ya está. Este programa sobre deportes. Búscanos, síguenos y compártenos en las redes sociales. Esperemos que les haya gustado. Hasta el próximo Tutti Frutti.